Bienvenidos a este canal 38. Gracias les damos en el nombre de Jesús, porque aquí para compartir esta preciosa palabra del Señor, eh, vamos a estar compartiendo mi esposo y yo acerca de los presos del ministerio que tiene el el cuerpo de Jesucristo que tenemos nosotros, pero antes eh, pueden marcar desde ahorita la línea de oraciones, 915-532-8518. Y luego también aquí tengo la asignación, ya saben, del de teletón para que marquen su calendario que va a ser el teletón del 23 al 27 de de marzo. Si quieren más información, pueden visitar estas páginas o redes sociales, así a lifecristiantv.com. Aquí pueden entrar y aquí tienen más información. Entonces, para que desde ahorita estén marcando, acuérdense que al finalizar siempre estamos orando por peticiones y créanlo, yo personalmente, yo sé que también mi esposo, no estamos aquí para llenar un espacio, ni mucho menos. El Señor nos envió. ¿Verdad? Precioso esposo. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, Yoli, nosotros este, tenemos mucho tiempo ministrando uh -huh. y hace muchos años atrás, Dios me llevó a ministrar en la cárcel. Y sabes, cuando estaba en, 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 cuando estaba muy joven, el, el sheriff Zamañego él me vio y me dio una oportunidad a entrar. En ese tiempo no era tan restringido como tan ahorita estricto, está. Sí. Pero uh, yo he gozado a administrar allá en la cárcel. Amén y a los presos que están ahí. Sí, sí, pues es que realmente este es nuestro ministerio, Max. Mira bendito sea el Señor porque él nos ha traído en la cárcel, nos ha traído en los hospitales, en la calle y no quiero decir que uy, somos somos lo máximo. No, no, es que es el trabajo nuestro de la iglesia. Aquí en Mateo 25 sí. voy a compartir este versículo. Mm acerca del Señor. Ahora, yo sé que estos versículos, Max, yo sé que este va a ser durante el juicio de las naciones, cuando Dios va a estar hablando a los gobernantes de lo que hicieron en contra del pueblo, no de las uh -huh. gentes. Pero ahorita esto cabe aquí también, como Lucas 4, ¿verdad? Que el Señor vino a abrir las cárceles, las prisiones tanto física como espiritual, porque hay mucha injusticia en las cárceles. Aquí en Mateo 25 dice, preguntando, ¿verdad? Los hijos de Dios, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? Preguntan, ¿verdad? A Cristo, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Último versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amen. O sea que todo lo que nosotros hacemos eh, lo hacemos por Dios y para Dios. Pero este ha sido, vamos a decir, uno de tu ministerio que has porque tienes muchos años ahí, ahora compártenos un poquito. Yo sé que hay mucha injusticia y todo, pero lo que está pasando ahorita en la cárcel. Pues te voy a decir, uh, Yoli, yo por muchos años iba administrando, predicando, enseñando, a veces en grupos, individuales. Entonces, pero de repente Dios me empezó a mostrar que al la mayoría de la gente que llegan a la cárcel por un motivo uh -huh. es la única forma que Dios puede hablar con ellos. Sí. Porque sabes una cosa, este Dios, hay muchos cristianos que están en la cárcel, cayeron en, en trampas del diablo, cayeron en una ley ilegal y todo, quebraron la ley, entonces están allí arrepentidos, sí. pero están allí. Y la cosa es esto, que yo no, empecé a notar que la gente está muy despierto a escuchar la palabra de Dios. Y yo, Dios me ha mostrado cómo corregir mi ministerio, hablar a los presos. Porque yo siempre trato con ellos hacer una amistad, que ellos pueden confiar en mí. Y una de las cosas que es muy importante es que, las personas empiezan a confiar, porque muchos que están ahí ya perdieron la confianza en la humanidad. Cierto. Entonces, y yo, yo te estaba compartiendo lo que pasó el semana pasada. Uh -huh. Yo llevo este, unos papeles de peticiones uh -huh. y nosotros tenemos en la iglesia este, la arca de oración que nosotros oramos. Y yo tengo llevando los papeles de peticiones, y ahí yo los digo a los que están allí: llénalos tus peticiones, y yo voy a llevarlo, ponerlo en el la arca. Vamos a orar y pedir a Dios. Dobla el papel, nadie va a leer que tú has puesto allí, pero la petición alguien lo va a encargar. Uh -huh. Tenemos ahorita dos hermanas, ahorita encargado toda esta semana para la, para oración. De, la oración del arca. Sí. Pues déjame decirte lo que pasó. Eh, la semana pasada yo fui. Hace dos semanas este, yo llevé los papeles y los muchachos estaban llenando. Dos varones que están ahí llenaron su papel y pusieron que si Dios podía. Dejar sus cargas, porque ellos tenían ciertos cargos, cargos, cargos en, sus en sus contra cargos, de, sí. de ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, ellos pidieron que si Dios te podía tener misericordia. Y cuando yo fui la semana pasada, me dieron el testimonio que no pasó cuatro días y ellos fueron ante el tribunal uh -huh. y dejaron todos sus cargos. Los soltaron. Se los Ellos quitaron, se quedaron les... sorprendidos. Amén. Cómo <laughs> Dios contesta las así oraciones. Es, así es, así Y hay otras peticiones que Dios sí, contesta. ¿no? yo sé, y ahorita están para cumplirse. Incluso, pues, vimos también a nuestro hermano Edgar, que, que ya salió de la cárcel, vino a la iglesia. Amén. Con su esposa, con su criatura. Qué bonito que verdaderamente, porque este es, este es, hay dos extremos. Hay dos extremos porque hay unos que salen de la cárcel, es la realidad, uh -huh. es la realidad. Salen de la cárcel y se olvidan. Exacto. Y ahí son, uy, son una maravilla. Uh -huh. <laughs> ahí están muy convertidos y salen uh -huh. y se olvidan. Pero hay poquitos que verdaderamente sí tienen un arrepentimiento. Uh -huh. Ahora, este, este es algo que nosotros el Señor nos dejó porque también en hebreos dice. ¿Verdad? Uh -huh. Que debemos de visitar a los presos. Uh -huh. No nada más son los pobres, los necesitados, no. Porque mira, hay mucha gente rica, más rica, millonaria, uh -huh. que sufren. Uh -huh. Que no es una cárcel física, pero es una cárcel espiritual. Uh -huh. A eso nos ha llevado uh -huh. el Señor. Así es. Y tú sabes que esa es la realidad. Pero qué bueno. Que tú obtuviste, bueno, hubo respuesta porque no nomás tú oraste. No, no, <laughs> También nosotros. No, no toda, yo sé, estoy jugando, dice, hombre, sí. sí, estoy jugando, Ajá. pero qué bueno que. Quiero darte otro testimonio. A ver, gloria había, a Dios. Había un muchacho que yo testificaba. Al principio, todos en donde él estaba no lo querían. Era un hombre que tenía un genio tremendo empezó a, a recibir la palabra de Dios, tuvo tiempo con él, yo un buen rato, pero llegó el momento que la gente empezó a respetarlo. Y pasó un incidente que me quedé sorprendido, porque él fue al corte eh, para, para su caso y todo. Uh -huh. Y entonces, y cuando regresó, era la hora de comida. Uh -huh. Pero como no había llegado al tanque uh -huh. donde él estaba encerrado, todos los presos que estaban ahí estaban esperando. No comían, estaban esperando hasta que podía orar por sus alimentos. <laughs> ¡Qué bonito! Me quedé sorprendido. De uh -huh. Y yo, 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 Él me dijo, ese, me, él mismo se quedó sorprendido. Sí. Y eso muestra que cuando uno da testimonio, Sí. que es seguidor de Cristo, aún los enemigos sí. la aman. Fíjate que a veces los cristianos, y yo he llegado a tener ese pensamiento, yo no vengo aquí a presentarme como la perfección, pero a veces dice uno, ay, es que, es que no entiende este pueblo cabezón, sí. es que no hacen caso, es que, pero Dios sabe, gracias a Dios que hemos permanecido en el ministerio, uh -huh. pero... Hay luchas, sí, hay muchas luchas, Max. Uh -huh. Hay muchas luchas, hay, hay adversidades, hay porque hay, por ejemplo, ahí en la cárcel. yo ahorita no, pero yo llegué a ir a la cárcel por un tiempo. Sí. Pero es pura tiniebla. Pero ese es en Juárez, no. Sí, uh -huh. pero es pura, pura tiniebla. Uh -huh. Los hospitales, pura tiniebla. Bueno, casi, verdad. Uh -huh. Pero precisamente cuando la gente está más sensible a Dios o más dura es en las pruebas, es en la enfermedad, es en la cárcel. Hay un dicho humano que dice que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos uh -huh. y es verdad, es cierto. Pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante porque fíjate que está un poquito como distorsionado, desviado lo que es el ministerio, Max. Uh -huh. No solo es, es es la cárcel, son los hospitales y, y luego hay muchas restricciones. Por eso tenemos que mantenernos en oración, Ajá. levantando a toda esta sí. gente en oración. Yoli, lo que mucha gente no sabe es que tienes todo tipo de personas en la cárcel, ¿no? Y hay unas personas que han cometido graves pecados. Y, y yo he visto que dando, tratando de hacerme como un amigo de ellos, ellos brindan la confianza. Y yo he escuchado testimonios personales de algunas personas que están allí. Uh -huh. Y este, personas que son, el mundo los puede mirar como reprobados, este, sí. rechazados. Sí. Hombres Así es. que hicieron actos tan horribles y este, que fueron arrepentidos. Uh -huh. Hay un caso que. Ya hace dos años yo estaba tratando un joven. Este, en, 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 en los días de los vaqueros, aquí en, en El Paso, había un, un criminal que toda la gente lo estaba buscando. Él tenía 21 años o 22 años cuando murieron, murió. Y dice que él tenía 20 gente que había muerto, matado, ¿no? Entonces, este caso que yo estaba uh, hablando es un muchacho que se entregó a Cristo, yo lo bauticé en la cárcel, y entonces este, y él había puesto este, 21 gentes a, a, a morir. Él estaba, era como uno que trabajaba en el cartel matando gente. Y él. Cuando él me... Yo no esperaba su testimonio. Entonces, este, pero yo, él ahorita no lo dieron la, la pena de, de muerte porque Texas sí lo tiene. Uh -huh, sino sí. que él dice que él tenía que as, fingir que era Loco. destrampado. Sí. Y, y ellos lo tienen en un, en un lugar este, especial. Pero yo le dije... No juegas con Dios. Si Dios te perdonó de todo ese crimen, búscale con todo su corazón. Porque no vas a tener a alguien como yo cuidándote. Porque las eh, sabemos que, por ejemplo, sueltan a los criminales hay, hay muchas leyes injustas oh, sí. nosotros sabemos eso y esa es la razón que nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo hemos tenido casos muy difíciles recuerdo un caso hace muchos años de un joven que mató no sé a quién y luego vinieron a pedir consejo oh, sí. él y la novia Yo y, ese, y bueno son esa situaciones una noche no mande o sea, era una noche que vinieron sí a la casa. sí entonces son situaciones difíciles porque nosotros como pastores tenemos que tener la discreción, dice la palabra del Señor. Nosotros no revelamos lo que la gente viene a decirnos, uh -huh. pero en este caso ya es la ley. Uh -huh. Y bueno, nos pusimos a orar, el Señor solucionó todo. No supimos ya qué pasó con ese muchacho, uh -huh. porque ya no supimos más de él, si se fue de aquí, si, si se entregó, no supimos. Pero el asunto es que tenemos que predicar, tenemos que... Tener compasión, como dice aquí Max, uh -huh. hay que visitar a los pobres, a la viuda, al huérfano. Yo sé que alguien, una persona sola o un ministerio no puede abarcar todo, uh -huh. pero claro, por eso es un ministerio, el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacerlo todos nosotros, los ministerios a lo que el Señor nos ha llamado. Uh -huh. Porque tenemos un, un ministerio, los días son difíciles, los días como estamos viendo ahorita, uh -huh. la apostasía y tanta situación adversa. Hay que trabajar. Pues sabes, Yoli, la pura verdad es, cuando yo empecé a realizar la, la realidad de la vida, que hay personas que están en la cárcel. Pero afuera hay personas que sin saber ellos están en un cárcel. Sí, es lo que acabo de decir. Sí, es uh -huh. lo que estoy diciendo. Sí. Y ellos necesitan. Este, el mismo trato necesita que alguien nos lleva Correcto. a los pies de Cristo. Sí, sí, fíjate, por aquí en Lucas, mira qué bonito el Señor, Se en cayó. Lucas 4, cuando el Señor inicia su ministerio, qué lindo el Señor, marquen por favor para oración y también para su ofrenda, 915-532-8518, acuérdense que... Necesitan también ustedes ofrendar y dar su diezmo. Gloria al Señor. Aquí en Lucas 4, un ministerio no se puede llevar a cabo sin dinero más. Amén. ¿Quién dice todo cuesta? Mm -hmm. Todo cuesta. Aquí en Lucas 4, cuando el Señor inicia su ministerio, dice el versículo 18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ministerios que tenemos que cumplir y que llenar, a pregonar libertad a los cautivos, libertad en Cristo Jesús y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí es lo que nosotros, es el mandamiento de Dios. Tenemos que orar por la gente, eh, ir a las cárceles, ir a los hospitales, a donde el Espíritu de Dios nos lleve. Pero volviendo a lo tuyo, tú tienes tú siempre dices, no, pues tengo como 20, 30, años. Tú, tú tienes mucho más. Pues sí, en el en corrido, co tengo 25, pero yo, yo he bajado, ya al principio <laughs> trabajé, después dejé. Por asuntos, entonces regresando, ahí, pero 25 y, corridos tengo sí, 25. Pero años. fíjate la importancia, Max, porque eh, en la cárcel hay muchísima necesidad. Quiero, quiero aclarar esto: el creyente, nosotros sí predicamos contra el pecado, claro que uh -huh. desagrada a Dios, pero. Nosotros amamos a esa gente. Amen. Amamos los presos, las prostitutas, amamos a los homosexuales. Gloria a Dios, el Señor ha traído aquí gente con esos pecados, la ha hecho libre el Señor. Amen. Entonces, que uno predique contra eso no quiere decir que los odiamos, no, al contrario. Uh -huh. Es que la palabra de Dios con unción, como acabo de leer, cuando el Señor inició su ministerio, eso es Max, lo que rompe, lo que pudre uh -huh. el yugo para que la gente sea libre, uh -huh. pero si hay religiosidad o llegas con juicio, pues, la gente no no va a sí. ser libre. Fíjese que la gente sabe si eres sincero uh -huh. y si tu amor que estás brindando viene de Dios. Uh -huh. Y es Dios que es el que está amando a la persona a través de uh -huh. uno mismo. Sí. Sí, sí, exactamente. Y uno tiene que dejar ser movido por Dios. Ajá, definitivamente. Uh -huh. Porque si Dios nos salva, nos salva, es con el propósito de que nosotros llevemos esas buenas de salvación, uh -huh. las buenas nuevas, que es el Evangelio de Jesucristo, dar uh -huh. vista a los ciegos. Expulsar uh -huh. demonios, predicar el evangelio, uh -huh. sanar a los enfermos, hacer milagros. Uh -huh. Ese es el ministerio de la iglesia, pero Amén. pues vemos que ahorita no, no hay mucho sí. de eso. Yo leí otra cosa que yo quiero traer: este, por muchos años uh, yo hacía todos los bautismos, tanto pues, las mujeres, como los hombres. Uh -huh. Y tenía mujeres ayudantes cuando yo tenía que ministrar mujeres para bautizarlos, uh -huh. darle su orientación, darle una plática y bautizarles. Y tu, tuve tuvo este, hermanas de diferentes iglesias que eran ayudantes allá sí, en la cárcel. Me acuerdo. Y la cosa es esto: por esta pandemia que nosotros tenemos, ya se paró todo esto. Todavía vamos a ver si todavía. Uh -huh. Pero. Esa es una cosa que yo he visto que las personas, eh, cuando en realidad es el bautismo, cuando uno llega a aguas bautismales, hay seriedad, hay mucha seriedad, y, pero hay mucha confusión. Y eso es lo, mi trabajo, era para quitar todo pensamiento y darle una orientación. Uh -huh. y, pero yo doy gracias a Dios. Que, eh, pues vuelvo a ver si ese ministerio se va a levantar otra vez en la cárcel pero he visto tanto el ministerio de la mujer poco porque es muy estricto hombres no ministran a mujeres ni a mujeres claro, a hombres sí, pero yo lo hacía por los bautismos porque yo bautizaba a todos ¿no? sí no, no, uh -huh. y eso es un ministerio, gloria al Señor, uh -huh. como te digo, a lo que, a lo que el Señor nos ha llamado, uh -huh. pero el Evangelio es el Evangelio y no podemos negarlo, Amén. ni podemos decir lo voy a dejar para después, esto me gusta, esto no me gusta, porque no es fácil, uh -huh. no es fácil, por ejemplo entrar en la cárcel es un ambiente hostil, uh -huh. es un ambiente de tinieblas. Pero somos luz. Uh -huh. Nosotros somos luz y somos sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, uh -huh. tenemos que ir ahí a brillar, a uh -huh. dar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, a que se vea verdaderamente. Porque ahorita vemos, por ejemplo, hay mucha, <coughs> mucho Evangelio falso. Exacto. Que, eh, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, les prometen, les venden oraciones y. Digo, el Evangelio no es así. Amen. Max, tenemos, el Señor dijo, tenemos que tomar nuestra cruz. Amen. Tenemos que, si queremos seguirlo, hay que tomar nuestra cruz. Hay que negarnos a nosotros mismos. Así es. Para agradar al Señor. Pero bueno, sabemos que es nuestro ministerio y nosotros vamos a cumplir y así. Quién sabe cuando, el, el, sí. cuando nos presentemos ante Exacto. el tribunal de Cristo, Exacto. cómo estaremos. Así que, bueno. 915 532 8518 pueden marcar ahorita y en un ratito vamos a estar compartiendo una oración, orando por todas las personas, Amen. porque mm -hmm. sí es lo que precisamente es que la iglesia es lo que nosotros tenemos que hacer, Max. Amen. Orar sin cesar, Amen. dar gracias en todo, dice la palabra del Señor y cumplir su palabra definitivamente, mm -hmm. porque es lo que es a lo que Dios nos ha enviado. Amén. Así que, pues qué bueno que tu ministerio esté en bendición, Amen. tu ministerio de la cárcel. Exacto. Pues, ¿sabes que Yoli? Yo sé que si uno de estos días fuera, no, no sé, nunca sabes, que me pudieras acompañar allá a la cárcel, mm. aunque las leyes son muy estrictas ahí. Sí. Mm -hmm. Pero yo sé que si llegaría a ir allá, vas a ver la gran diferencia entre... Los cárceles aquí y los cárceles que tú visitaste están en Juárez, porque en es, está pesado ahí, es muy difícil. Allí. No sé sí, si sí, donde quieras. Sí. Pero aquí, tristemente, muchos cárceles son como moteles, ¿no? Este, uh -huh. eh, básicamente tienen buena comida, este, tienen televisión, sí, sí, sí. Te pueden llamar, tienen... Uh -huh. este com, uh, tienen oportunidad, sus familiares pueden poner dinero y ellas pueden comprar dulces, sodas y cosas. Así es. Este pan dulce y todo, este no, pero uh -huh. pero donde es. estabas ministrando es muy difícil. Oh, sí, olvídate, <laughs> bastante pesado, pura tiniebla. Sí. Bueno, tenemos cuatro minutos, okay. entonces nada más para repetir. Para que marquen todo esto, su tele, que se aseguren de marcar en el calendario el próximo teletón, 23 al 27 de marzo. LifeChristianTV.com. Si tienen testimonios también, mándenlos para que se pongan aquí, para que edifiquen el cuerpo de Jesucristo. Así que este es lo que vamos ahorita a hacer. Ya vamos a tener una oración, Max. Vamos a, a orar por todas las peticiones y necesidades. Sí. Brevemente sí. tenemos dos, dos minutos, más sí. o tres. Tu hora y luego yo oro. Sí. Padre Señor, estamos dando gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindaste, Señor. Pido, Señor, que tu gracia, tu unción. Y que tu vida, Padre Señor, transmite, Señor, sí, señor a la santo. vida, a los que están escuchando, Padre Señor. Vivifícalo, Señor, con tu palabra, Señor. Amén, y ahora, santo. Señor, como tú eres el sanador, yo pido por la sanidad de los que están enfermos. Pido, Señor, los que están llevando cargos, Padre Señor, y problemas, Padre, que tú los liberas. Y, Señor, y darle... comida y alimento al hambriento espiritual. Todo esto lo pido. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Gloria a Dios. Sí, Padre Santo, yo también, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, mi Señor, porque tú sabes que nosotros te amamos, te glorificamos y pido por todas estas peticiones dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tiempo se va, pero bien rápido. Pero recuerden, manden su ofrenda, siembren, siembren a este canal 38, porque ya sabemos que ese siempre digo Max la, es la regla de Dios. Tú siembras, siembras en Cristo, en el campo del Señor, vas a tener muy Bien, buena cosecha. Y la oración que hemos levantado ahorita y que levantamos, Dios sabe que es con toda la fe, que ya oramos, ya buscamos al Señor para que su voluntad se haga. Así que todos tenemos que prepararnos porque no solo, sabemos que ahorita como están los tiempos, más que nunca, pueblo, tenemos que sembrar, tenemos que testificar del Señor de Dios. Si tú no puedes porque estás enfermo, enferma o por tu trabajo, lo que sea, manda tu ofrenda, mándala. Y tu diezmo si no te estás congregando porque es ese, mira, el diezmo... No es voluntario. El diezmo es bíblico. Es la palabra del Señor. Y les digo algo. La ley nunca ha sido quitada. ¿Quién les dijo? Ustedes pueden ir todos los evangelios. El Señor dijo que guardáramos su palabra. Mateo 5, 17 y 18 dijo el Señor. No vine a abrogar la ley ni a quitarla. El diezmo no es voluntario. El diezmo lo debemos a Dios y Él se Bien. compromete a bendecirnos con el 90%. Así que nos queda Amen. y que nos da la fuerza el Señor para poder trabajar. Así que háganlo de todo su corazón. Sembremos porque las almas se están perdiendo. Y la iglesia, somos responsables si no predicamos el Evangelio. Así que afloja el codo, instruyete en la palabra y busca a Dios y manda tu ofrenda. Y tu diezmo a este canal 38. Bueno, el Señor les bendiga, el tiempo se va bien rápido, estaremos aquí el tiempo de Dios. Amén. Gloria a Dios.